Muchas gracias. Vea estas cifras. Durante este año 2021, la región departamental de salud registra 120 personas fallecidas, 80 de estas en el Hospital Gabriel Alvarado y otras, el restante, en este caso, son la de otros centros asistenciales, caso del Hospital Escuela, el Tórax, entre otros. Doctor Marvin Ordóñez, realmente es preocupante la situación en nuestro departamento. Ocupamos el cuarto lugar a nivel nacional en cuanto a incidencia. Nosotros reconocemos, sabemos que estamos trabajando enormemente. Sí, el municipio de Anlí es el que ha sido el epicentro por la industria del comercio que hemos tenido. Se están haciendo todas las intervenciones. De hecho, somos uno de los departamentos que más captación de pacientes estamos haciendo positivo y dándole su tratamiento. Es sorprendente que en el año 2020 cerramos con 130 fallecidos en todo lo que va de un año. Tenemos la semana epidemiológica número 20, 5 meses en el inicio del año 2021, y llevamos 120 personas, de las cuales nosotros las están registrando a nivel de todo el departamento. Pero aquí lo interrumpo. 130 el año pasado, juntando el 2019, más lo de este, óigame, son 5 meses apenas, 120, escalofriante. Sí, para nosotros escalofriante. Sabemos que la población no está ayudándonos con las medidas de bioseguridad. Es un trabajo enorme que se está haciendo por parte de la Secretaría de Salud. Estamos dotando todos los establecimientos de salud que son grandes, sus centros integrales de la salud, con tanques de oxígeno, hay triaje, hay disposición. Se está haciendo búsqueda casa a casa de todo este personal. De hecho, somos de los, como lo digo, somos el municipio con más incidencia, pero también se ha buscado la casa de positivos y también se ha buscado la casa de recuperados. Pero sorprendentemente sí tenemos. Hay que resaltar que estos datos estadísticos son enviados una vez a nuestra base de datos. La cantidad de personas que se han registrado, estamos tratando de actualizar toda la base porque sabemos que hay unos fallecidos en otros departamentos, otros hospitales de primer nivel que también se están sumando a las estadísticas del departamento del Paraíso. ¿En esta semana, doctor, o en estos días, hay otros municipios que están incidiendo? Sí, nosotros tenemos, bueno, el Paraíso tiene 16 en lo que va de la semana epidemiológica 21, al igual que tenemos otros municipios grandes como Sertio Pacenti. Ya se nos unió el municipio de Troje con un fallecido que en el año 2020 cerró en toda la pandemia con 0 casos, un trabajo exitoso, y las primeras 15 a 17 semanas también no tenía ningún fallecido. Sabemos que este equipo multidisciplinario familiar sigue trabajando, nosotros seguimos dando todo, pero sí queremos que la población nos apoye. Esas lugares de aglomeración masiva que se están haciendo por relajación de la pandemia nos ha ayudado a que aumente más los casos. O sea, prácticamente después de la Semana Mayor y la Semana Santa, hoy estamos pasando la cuenta, y lo volvemos a recalcar, si no tomamos todas las medidas de bioseguridad, tanto los pobladores, el sistema de salud va a seguir incrementando los casos y van a seguir falleciendo personas en nuestro nivel hospitalario. Sabemos que el nivel hospitalario tiene el 104% en este momento. Estamos tratando de ser salas de contención con todas estas medidas y queremos que nos apoye toda la población. Si no se acatan las medidas preventivas, esta cifra de 120 fallecidos podría duplicarse o quizás aún más. Es su responsabilidad, amigos ciudadanos, y también de las autoridades, hacer cumplir las normas ya establecidas en cuanto al COVID-19, prevenirlo. Con este reporte, retornamos a estudio principal. Continuamos con un resumen.